¡Bienvenidos, cinéfilos y cinéfilas de todo el mundo mundial! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Marco, esto es Serio Mark, y hoy vamos a hablar de Raya y el último dragón, una película con poquísimo comedy relief, un road trip fabuloso, un building world estupendo. Marco, ¿pero de qué estás hablando? ¿Qué es todo esto? Vuelve a hablar cristiano, por favor. ¡Os lo comento en un momento después de la...! No. Ni lo he dicho. O sea, iba a decir después de la in... No. Coño, llevamos trabajando aquí meses una in pequeña. Nada, que la haga yo. Joder, vale. Entonces, hemos vuelto después de esta intro estupenda y vamos rápidamente a hablar de Raya y el último dragón. En primer lugar, deciros que yo soy de los que pago 22 pavos para ver esta película y estoy súper triste. La verdad es que no hubiera podido hacerlo peor. Y no porque la película no me haya gustado, sino que me ha encantado y es exactamente por eso que era mejor si me iba al cine a ver la película, porque era una explosión de colores y yo me lo he comido en casa. Tiene explicación esto, y es que yo tengo Disney Plus compartido con una familia que tiene niños. A mí me adoptaron en el medio porque me gustan los dibujos animados y por lo tanto, como ellos por las restricciones no pueden ir al cine, pues hemos pagado entre todos y así podíamos ver todos la película. Yo lo he hecho también porque sí que es verdad que tengo una pantalla de 65 pulgadas en mi salón, tengo la suerte de tener un muy buen televisor y no obstante todo sigo llorando porque en el cine esta película tiene que ser espectacular. Tenemos la suerte de que los cines están abiertos y hubiera podido irme hasta el cine, la verdad. Pero bueno, también es verdad que en el cine cerca de mí no lo hay en versión original, entonces me he quitado esa espinilla, lo he visto en versión original y me ha molado muchísimo. La película está disponible desde el 5 de marzo. Si tenéis ya una suscripción a Disney Plus y no queréis pagar el cine y no queréis pagar de más con Disney Star, podéis esperar hasta el 4 de junio, que un par de meses, y lo podréis ver porque lo añadirán al catálogo. Si no tenéis ningún tipo de prisa, pues ala, a esperar, no pasa nada. Pero sí que yo os aconsejo del profundo de mi corazón que vayáis al cine porque esta película lo merece muchísimo. Disney ha apoyado 100 milloncicos fáciles ahí, pero dado los creadores que han creado Big Hero 6, Vaiana o Oceania, como se llama en Italia, o Moana, que le han cambiado el nombre, etcétera, etcétera, la verdad es que me esperaba mucho y la verdad que me han devuelto, me han dado mucho, me han transmitido muchísimo. Es una película que recomiendo a todo el mundo mundial, cinéfilos y cinéfilas seriales. No es estrictamente para niños. Y por fin Disney ha presentado una mujer. Por fin no tenemos un estereotipo, por fin no tenemos a una niña pija, por fin no tenemos a una mujer adulta que finge ser mujer, pero es un estereotipo de mujer fuerte en realidad. Madre mía, madre mía, madre mía. Todo lo que alguien se podía esperar de Mulan y no ha llegado, porque era muchísimo mejor la película de los años 90, la animación, que la película real que han hecho el año pasado, que de verdad me ha disgustado bastante. Pero empezamos a hablar rápidamente de esta película. Como decía, entiendo que muchos no hayan ido al cine por las restricciones y no hayan pagado suscripción. Por lo tanto, os voy a hablar en una buena parte de una forma con no spoiler, también porque es muy fácil, es un dibujo animado. Dejaré de verdad 5 o 6 minutos al final para hablar en el detalle, haciendo algún spoiler, bueno, en la parte de spoiler, para quien ya la haya visto. Por lo tanto, podéis quedaros, podéis escuchar tranquilamente, os avisaré y después ya
os piráis y esperáis al 4 de junio, os vais al cine, siempre que las restricciones estas de los cojones del COVID. ¿De qué va Raya y el último dragón? Pues de Raya y del último dragón, básicamente, si es que no había más. Como os decía, es una historia bastante sencilla. Os hago la premisa. Raya vive en un pueblo, ¿de acuerdo? Defendiendo una piedra que supuestamente es la piedra que ganó a los malos malísimos, hecha por un dragón llamado Sisu, que supuestamente tiene que defender de los otros cinco, bueno, de los otros cuatro, son cinco clanes en total que presenta este mundo imaginario llamado Kumandra. Y por lo tanto, al defender esta, el padre tiene un deseo, que es juntar otra vez los cinco clanes, volver a fiarse de todos. Y esto claramente no pasa, si no, no habría película. Los pueblos vuelven a la guerra entre ellos y ella tendrá que recuperar las piedras en busca del poder de Sisu, el último dragón, para devolver la paz, básicamente, en todo este mundo imaginario de Kumandra. Todas las palabras raras que os decía, road movie, comedy cliff, poco comedy cliff y no sé qué más os he dicho, el world building, os lo voy a explicar muy sencillamente. La película es un road movie. Road movie significa que el protagonista va en búsqueda de un objeto que desarrolla después toda la historia y durante el viaje encontrará amigos que la ayudarán a llegar al final de su objetivo, en este caso, el salvar el mundo. ¿Os recuerda algo? One Piece, por ejemplo, para sacaros una, ¿no? Toda la historia de One Piece se basa sobre Luffy que está buscando el One Piece. En el viaje encontrará unos determinados amigos que le ayudarán a llegar al objetivo. Han pasado 30 años, al objetivo no hemos llegado, pero ese es otro discurso. En esta película, que dura poco más de una hora y media, una hora 35, escribo una hora 45, pero lo sabéis que en Disney los últimos 15 minutos son simplemente de nombres que vuelan porque con 100 millones. Imaginaos cuánta gente ha trabajado en ello. De hecho, hay como cuatro directores, nueve guionistas, y no me pondré a hablar de cada uno, sino no terminamos nunca. Luego, otra palabra que os comenté era el world building. El world building básicamente es sobre lo que se basa la historia, ¿no? El world, el mundo y cómo está construido el building, ¿no? Este mundo está construido muy, pero que muy, pero que muy, pero que muy bien. De hecho, se podrían sacar como cinco series sobre la película misma, sobre el mundo mismo, porque los cinco clanes, para llamarlo de alguna forma, que se llaman Heart, Tails, Pain, y no sé qué más, no sé si me lo había escrito, Talón y Fang, supuestamente corazón, colmillo, columna vertebral, y no sé qué más, la garra y la cola, creo que sería algo así en español. Son unos pueblos que quieren básicamente el poder, no consiguen meterse todos de acuerdo. Están desarrollados muy bien porque en las últimas películas de Disney, y esto lo asocio ya a otro discurso, faltaba un malo, un villano. Es lo que a mí en las últimas películas de Disney no me gustaba nada. El Frozen 2, por ejemplo, me pareció muy básico, por decirlo de alguna manera. Yo entiendo que Disney viva de merchandising y tenga que vender a muchos de estos muñecos, pero se nota cuando se hace esto con amor o cuando se hace esto para ganar dinero, básicamente. Frozen 2 está hecha para ganar dinero. Raya y el último dragón está hecho con muchísimo amor. Y aquí también me conecto a las comedy relief. Las comedy relief son las escenas de comedia que no aportan absolutamente nada,
pero sirven para caracterizar a un personaje, para que empaticemos con un personaje, para que compremos el peluche de ese personaje. ¿Vale? Comedy Relief. Ya lo sabéis. ¡Suscríbete! Madre mía, te estoy enseñando aquí el vocabulario cinematográfico inglés. Qué bueno soy, ¿eh? No, la verdad es que tienen términos para que sea más fácil reconocerlos. Y de aquí en adelante, cuando un día diré Comedy Relief, sabréis ya perfectamente que es el momento en el que vayamos a empatizar con un personaje. En este caso no pasa, tenemos a Tuk Tuk, o sea, sí que pasa porque tenemos a Tuk Tuk, que es este armadillo barra animal raro que crece de una forma exponencial, que se utiliza, que Raya utiliza para moverse porque se transforma en una rueda. Es súper simpático, súper adorable, a mí me ha encantado, pero no tenemos todas las características de los acompañadores del protagonista, que tienen forzadamente que ser simpáticos y muchísimas veces son más molestos que simpáticos, a mi aviso, y dirán, no, es que tú eres adulto, no, pero también a los niños muchas veces noto que le gusta más el personaje por cómo viene representado que por lo que dice. Yo estoy convencido que se venderán muchísimos peluches del tuk-tuk. Yo me compraré un peluche del tuk-tuk porque me ha encantado y porque no tiene esa parte características de los personajes pesados de Disney que fuerzan, o sea, quieren forzar la simpatía, la buscan donde no la hay. Y este personaje no tiene eso, no habla y me ha parecido súper divertido con su mímica, que es algo que quiero destacar. Disney está lejos aún de Pixar, si queremos hablar sinceramente, pero aquí da un paso enorme, da un paso hacia adelante y los dibujos, la animación es preciosa. Es una explosión de colores, como os decía en un principio, que es donde a mí me ha dolido durante toda la visión, que por cierto se me ha volado así. De decir, ostras, esto en el cine hubiera tenido. ¡Buah! O sea, tiene unas imágenes brutales. No sé cómo poder explicaros esto. El azul del mar, los dragones. He dicho dragones. ¿Se puede decir dragones? Sí, claro, la historia va de dragones, se puede decir dragones. Los colores de los dragones, los horizontes que se ven, las atardeceres y todo lo demás, es brutal. Luego en la parte con spoiler os diré dos o tres escenas que en concreto se me han quedado. Después, en especial cuando hacen planos. Primeros planos, primísimos primeros planos, donde los detalles son tan importantes. En esta película hay muchísimos detalles, se retraen muchísimas cosas muy pequeñas, muy minuciosas, que en el cine se pueden aprovechar mucho más. Yo no descarto que me vaya al cine a verla todavía, porque tengo a María que no la ha visto y creo que la presionaré para que no la vea en casa y para que no vayamos al cine y así tengo una excusa para volver a verlo, porque me ha gustado de verdad muchísimo. Y creo de verdad, por fin, que Disney ha dado ese salto a nivel de valores y de estereotipos que antes tenía constantemente, lo que os decía, que aquí no encontramos. Aquí nos encontramos con Raya, que desde el principio es una niña, un personaje que viene adiestrado para ser una luchadora, para ser fuerte, entre comillas, para tener una misión que es defender la piedra mágica de Sisu. Y no tiene, no sé cómo puedo explicaros, esos estereotipos típicos de los personajes mujeres de Disney. Que sí tienen valores correctos, pero la forma de presentarlos no son tan buenos. Mientras que aquí no encontramos eso. Sí que es verdad que es muy superficial. La película se basa sobre la confianza, un mensaje tan simple como potente, donde
el mundo, o sea, este mundo imaginario ha perdido la confianza y Raya no tiene ningún tipo de confianza hacia nadie ya. Y durante este viaje, donde no solo a través de los amigos, también a través de los enemigos, tendrá que cambiar su actitud para poder lograr su objetivo, básicamente. ¿Y cómo lo logra? Pues es muy interesante. Como os decía, es superficial, es sencillo para que claramente un público de no adultos pueda verlo tranquilamente y disfrutarlo. Pero hay una clave básica que podemos encontrar en las historias asiáticas, en la forma que los asiáticos tienen de contar una historia, que siempre tiene las dos claves. Sobre todo esto se ve en los mangas, cuando un niño puede leer un manga y leerlo bajo su concepto sin entender muchas cosas que están escondidas, que si los adultos podemos disfrutar y poder decir, ah, no es simplemente un dibujo, no es simplemente una historia contada para niños. Aquí encontramos eso. De hecho, la historia está basada sobre todo este mundo, todo este world building está creado, básicamente tiene muchísima influencia asiática. Se dice que Raya, la protagonista, sea del sureste asiático, pero no solamente de China y Japón, que es el error que hacemos muchísimos. Yo, en primer lugar, cuando hablamos de Asia, simplemente pensamos en China y Japón. Sobre todo cuando hablamos de historia, quiero decir, aquí tenemos muchísima influencia de India, por ejemplo, he notado yo, muchísimo de Tailandia y de muchos otros sitios, y me ha parecido muy interesante, de hecho, este discurso que estoy haciendo, que no lo podemos ver solamente en una clave, sino que en más. Ahora bien, a mí, si tengo que buscarle algún defecto, porque esta película, os repito, está hecha con muchísimo amor y de verdad que hay muy pocos defectos. Si quiero recriminarle algo, es probablemente la falta de tomarse su tiempo. De vez en cuando va muy rápido. Y ojo, cuidado, porque cuando decimos que algo va rápido, de costumbre hablamos con que la narración es errónea, está hecha de una manera equivocada, que la dirección no se explica en todo lo que nos quiere decir. Aquí no, está hecho todo muy bien, pero la película tiene mucho que decirte y a veces lo hace de formas muy rápidas. Me hubiera gustado pararme muchísimo más en cada uno de los clanes, o de los mundos, o llamadlos como queráis, bueno, de mundos no, de los cinco países, de cómo se dividen, ¿no? Porque son muy, pero que muy interesantes, cada uno tiene sus cosas, ¿no? Cosa que no os he dicho, que el malo, los Drun, que lo que os decía, lo que antes tenía, echaba en falta, era un malo. Este realmente no es un malo porque es una entidad. Es como tiene. No tiene vida, no es antropomorfo. Es como una cortina de gas violeta y negro. Me ha recordado muchísimo a WandaVision y a Agatha Harkness. Como este color violeta esté asociado con el mal. Es impresionante. Yo, en cuanto lo he visto, he dicho, ¡hostia! Pero hemos vuelto en el mundo de WandaVision otra vez. Y lo que os decía. No es el villano que yo buscaba, pero me gusta la idea de que sea como un mal absoluto, de que sea algo con lo que no puedas razonar, que sea algo con lo que no te puedas quedar ahí y decir, oye, vamos a encontrar la solución. No, eso te mata, te transforma en piedra y hasta luego, Mari Carmen. Es algo que me ha gustado, me ha llamado mucho la atención. Por lo tanto, pararse un poquito más sobre cada clan, ¿no? De estos, hubiera sido guay. Y cuando os digo rápidos, os digo sin hacer spoiler, hay un momento en el que entran en uno de estos clanes y Raya va en búsqueda de una de las piedras. Y otro personaje, Sisu, que bueno, ya habéis visto en el tráiler, está en la película, entra después de ella y en nada se encuentra con una viejita, se va con ella y de ahí descubrimos que la vieja
quiere descubrir dónde están las demás piedras y acecha básicamente así la amenaza de muerte. Y después Raya la salva. Pero pasa todo muy rápido. O sea, de que ella baja desde el barco, baja y llega en esta aldea y se encuentra ya con quien estaban buscando, es muy rápido. Me hubiera gustado que se pararan un poquito más. También entiendo que es una película de animación, no puedes hacerla durar mucho más. Por lo tanto, me ha quedado ese ñi de querer ver algo más y eso es muy positivo, eso de verdad que es muy positivo porque a mí me ha volado, he dicho, ostras, me hubiera quedado más. Lo que os decía, para terminar la parte sin spoiler, las dos cosas que de verdad he valorado es por fin un personaje, una mujer que no se parece a la protagonista de Star Wars, a Rey o a Mulan de las películas, que además os quiero decir que son el mismo personaje una y la otra, sintiendo ahí la energía del mundo, que me parecía la idea muy buena el querer presentar una mujer fuerte, una mujer independiente, una mujer que básicamente puede hacer todo lo que hace un hombre. Increíble. Pero la forma de presentarlo era muy estereotipada. Aquí no, aquí no, y es un punto muy fuerte. Disney se junta al girl power, pero la hacía de una forma un poco intricada. Aquí por fin ha encontrado la forma de llevarlo. Y no es que no tuviéramos ejemplos, ya había Rapunzel antes, hubo un muy buen, no intento, porque ha resultado ser muy bien logrado el primer Frozen, pero ya en el segundo había algunos que otros que, bueno. Aquí tenemos un personaje muy bien logrado, que una mujer que lucha contra otra mujer además. Y bueno, los otros personajes son un poco superficiales, tienen un background muy, muy pequeño, no sabemos básicamente nada de ellos, pero resultan ser interesantes y útiles a la trama. Por lo tanto, a mí me han gustado todos. Y entonces, por un lado esto, y por el otro lado, la cura del detalle, la cura del color. Hay muchísimas referencias a millones de películas de Hollywood y europeas. La verdad es que lo he disfrutado, me ha gustado muchísimo. Por lo tanto, os lo aconsejo. Llega hasta aquí la parte sin spoiler. Si sois tan masoca que no lo queréis ver y queréis seguir sabiendo lo que pasa, lo voy a contar en estos últimos 5 minutitos. Si ya lo habéis visto, quedaros, que os voy a decir cuatro cosas que a mí me gustaron y otras en concreto donde un poquito menos. Yo os abrazo muy fuerte porque os quiero mucho. Yo no sé más cómo daros las gracias. La verdad que siguen llegándome mensajes muy bonitos y lo disfruto muchísimo con vosotros. Estoy aprendiendo mogollón, sobre todo cuando escribo, que me equivoco siempre escribiendo, me lo escribís, muchísimas gracias. Y de cosas pues que yo no me he enterado y que claramente estaban ahí, me las he perdido. Os repito, para eso sirve el canal y para eso estoy haciendo esto, para que me digáis vosotros algo que habéis visto, algo que yo no sé o algo que, bueno, alguien podría ya comentarme aquí abajo, ¿no? Habiendo visto el tráiler, si os parece en consonancia lo que yo os he dicho o si os chirría algo, si creéis que es completamente distinto, porque yo también he tenido otra sensación cuando he visto el tráiler, me esperaba una cosa y después me ha llegado completamente otra y ha sido una muy buena sorpresa, ¿no? Por lo tanto, nada, yo os abrazo muy fuerte, os quiero muchísimo, nos vemos en el próximo Movie Vlog y para quien ya ha visto la película, empezamos con la parte con spoiler. Entonces, Raya tiene que, como hemos dicho, bueno, con su padre viene entrenada para proteger la piedra de Sisu y el sueño más grande del padre es juntar otra vez a todos los clanes para poder vivir serenamente, tranquilamente, etcétera, etcétera. Un día invita a todo el mundo a que vengan a Corazón, a Heart, ¿no? En su pueblo. Queriendo hacer una comida para que todos se junten, esto sale muy mal. Y donde me quiero parar un momento antes es que
Raya se hace amiga muy rápidamente con Namari y alguien puede decir, hostia, pero es que ha pasado muy rápido, pero también tenéis que entender que las ganas de conocer a alguien nuevo, las ganas de escuchar algo que sale fuera de tus cuatro paredes que conoces y de tu zona de confort, es tan fuerte que para un niño pues no resulta nada difícil, ¿no? Y yo me lo he creído en un segundo, entonces eso de la confianza dada directamente después de los 5 minutos, sí, me lo creo, puede ser sin ningún tipo de problema, porque cuando tienes esa edad es muy fácil. Entonces, lo que pasa es que Raya se fía de Namari. Cosa que no he dicho es que todos los demás clanes creen que la prosperidad que tiene Corazón es gracias a la piedra que tienen de Sisu que le da poder. Sin embargo, viven en una situación un poco más que buena, si podemos decir, porque es suficiente. Tampoco es nada del otro mundo, pero comparado a lo mejor con lo que están viviendo los demás, a ellos les parece el paraíso. Entonces, Namari en todo momento le pide a Raya de ver la piedra. Esta le dice que sí, que claro, la lleva a ver la piedra y cuando llegan ahí, esta la traiciona para robársela. En un intento de robo llega todo el mundo. Su padre y Ra o sea, Raya y su padre intentan defender la piedra, pero hay tanta gente en ese momento que intenta robar la piedra que esta cae, se rompe y vuelven los Durum, como los llamaba yo, los Durum, vuelven a la carga y quieren destrozar el mundo. Se cuenta que hace 500 años los Durum aparecieron en este mundo fantástico de Kumandra y cinco dragones consiguieron defender el Kumandra y más precisamente Sisu, que cuando se había perdido ya toda la esperanza consiguió crear esta piedra y matarlos a todos básicamente y devolver el agua al pueblo que se había perdido, etcétera, etcétera. Y entonces esta piedra tiene muchísimo poder y para el mundo que ha quedado 500 años después, los dragones son animales formidables. Entonces se rompe la piedra, se liberan los Druums y estos vuelven a transformar en piedra todo lo que se encuentran. Raya consigue escapar gracias a que el padre la lanza como de un puente hacia el agua y de ahí tenemos el salto de 6 años donde tanto ella como Tuk-Tuk han crecido y bueno, no me voy a parar mucho más en el dibujo, en la animación que ya os lo dije antes, es muy buena, el cambio es brutal, de verdad me ha gustado de una forma indescriptible, hay un salto adelante impresionante por Disney. Y Tuk-Tuk y Raya van a la búsqueda de las piedras, de las piezas de las piedras y de Sisu más concretamente. Consiguen encontrar la primera pieza, de esta pieza sale Sisu, que es este dragón, mujer que a mí me ha caído muy bien, súper simpática, que no intenta forzadamente, como os decía antes, ser simpática, sino que es un personaje muy interesante y que poco a poco que la historia va adelante y ellas van cogiendo piezas de la piedra, Sisu coge el po de cada una coge un poder que es el mismo poder que tenían sus hermanos. Y entre estos poderes hay el poder de transformarse en un ser humano, en una mujer. Y es un dragón versión mujer que me ha encantado muchísimo, ¿no? Transformada por primera vez en un ser humano. Entonces siente por primera vez todo lo que siente un humano. Y ya el primer chiste me ha encantado, ¿no? I've got the ass where I've got the head. Tengo el culo al lado de la cabeza porque como dragón pues tenía el culo alejado y yo me he partido con esas cosas. Yo soy muy ninche y lo sé, lo sé, lo sé.
Sé que tú también te has reído, ¿eh? No me hagas aquí el lío de que soy solamente yo. Se transforma en mujer y junto a Raya van recuperando poco a poco las piedras y los poderes de los hermanos. Profundizaremos más en el personaje de Sisu, que descubriremos que no ha salvado precisamente sola el mundo, sino gracias a sus hermanos y gracias a una confianza mutua que entre ellos han tenido, han construido esta piedra que han después. Pues los cuatro hermanos han donado a Sisu y que ésta ha conseguido ganar a los Drum. Todo se basa sobre una confianza, como os decía, que Raya constantemente no tiene, pero durante el viaje hacen amigos. Tienen a este niño que es propietario de un barco que ha perdido a su familia. Después Tong, que es un padre de familia que ha perdido también a todo su pueblo. Y es este hombre súper fuerte que se quiere hacer muy machote. Después vemos que es muy bueno y lo único que quiere es volver a la paz que había un tiempo. Bon, que era el niño que os decía, Tuk Tuk, ¿no? El armadillo. Y después tenemos a Namari y a Virana, que son las grandes malas, malísimas, supuestamente aparte del Drum, que son malas, pero la forma en las que nos vienen presentadas podemos empatizar con ellas porque lo que les mueve en un principio es el egoísmo, ¿no? De no tener lo mismo que tiene el pueblo de corazón. Entonces, Namari, que es la hija de Virana, bajo sus mandos, intenta recuperar también las piezas de la piedra. Y en esta búsqueda claramente se cruza con Raya, cosa que no he dicho, es que hay muchísimas escenas de acción y son hechas de una forma brutal. Me salen muchísimas escenas, es que mientras os estoy hablando me surgen muchas cosas y mi cabeza me dice, háblales de esto y de lo otro y de lo otro, y a veces me lío yo solo, pero ya me conocéis muy bien, no puedo entrar en todo porque si no sería imposible, pero quedaos que las escenas de lucha son buenísimas. Namari, para hacer feliz a su madre, intenta entonces robar las piedras a Raya y se entera de Sisu, que es un dragón, que además los amigos de Raya tampoco se habían enterado y que se enfadan porque Raya durante toda la película no tiene confianza, y es algo que me ha gustado porque no es que no tenga confianza solamente con los enemigos, no, también con sus amigos. No consigue abrirse después de lo que ha visto, después de la traición de Namari cuando era niña, después de ver a su padre muerto por haber abierto su corazón. Me ha gustado muchísimo. Y llegamos al punto final en el que Namari, como os decía, ve el dragón. Me ha gustado porque vuelve a su madre y dice, mamá, mira que Sisu ha vuelto, no sé qué. Y ella dice, sí, ya lo sé, que has visto un dragón, pero lo que tenemos que hacer es capturar el dragón. Y es como que antes le movía el egoísmo por tener lo que tenían los otros. Ahora que todos les dan la culpa porque han roto la piedra y los Drum han vuelto, lo que quieren hacer es devolver la paz recogiendo la piedra y machacando a los Drum. Entonces, realmente no es que sean malos, pero se avergüenzan de lo que han hecho y para repararlo la cagan más. Y me ha parecido muy interesante esto. Y cuando tienen que desarrollar un plan para coger la última pieza que tiene Virana en el último pueblo de ellos, que no me acuerdo cuál es, si es el del colmillo, el de la garra o de la columna vertebral, da igual. El plan, cada uno tiene un plan, y el plan que tiene Sisu es el de entrar, hacer un regalo a Virana y pedirle que les entregue la piedra. O sea, confiar en el que ellas, o sea, que Virana y que Namari quieran la paz como todos. Por fin, con el desarrollo del personaje que tiene Raya, decide que van a hacer precisamente eso. Lo intentan, pero la cosa sale un poquito mal. Y llegan en un momento donde Namari, con una ballestra delante de todas las piedras, apunta a Sisu. Y Raya, vale, está en modo combate, está para atacar. Sisu le dice, tranquila, relájate, confía
Mirana Mari, sé que no quieres hacer daño, sé que quieres la paz. Ella poco a poco se va relajando y va quitando el dedo de la ballesta para atacar, para disparar. Y Raya no lo nota así, cree que vaya a disparar. Entonces mueve la espada. Namari dispara y golpean a Sisu, que cae en el agua y supuestamente ha muerto. De ahí vuelve todo el odio de Raya, ataca a Namari con toda la rabia que tiene dentro, mientras que los Drum están pulverizando, están transformando en estatua todo lo que se encuentran. Y mientras Namari y Raya están luchando, los demás están intentando salvar los que pueden gracias a las piezas de las piedras que tienen que alejan a los Drun, ¿no? El poder que tiene la piedra consigue alejar a todos los Drun. Y me ha gustado, ¿no? Esto, el hecho de la confianza, pero lo que ha venido después, la frase que ha venido después, me ha parecido una chorrada enorme. Y o sea, cuando Namari le dice, has visto, no has confiado en mí, y por tu culpa, Sisu ha muerto. Y digo, vaya mierda. O sea, vale que no ha confiado. Y es verdad que si ella no hubiera hecho el movimiento, esta no hubiera disparado. Pero joder, desde el punto de vista de Raya, que no ve, tienes una ballesta en la mano, baja la puta ballesta, digo yo. O sea, no me puedes decir ahora que toda la culpa es de Raya porque te ha atacado. O sea, vea, toma por saco. Eso me ha parecido una chorrada brutal. Pero bueno, Raya saca toda su rabia le gana a Namari cuando está a punto de decapitarla, básicamente, cosa que en Disney no podría pasar nunca. Menos mal, también, pero un niño que se va a una decapitación ahí en el medio de la película, también te digo. Ah, algún traumilla por ahí, ¿eh? A mí ya cuando murió la madre de Bambi, os digo, seco me quedé. Así que por suerte tiene un momento de lucidez, ve que todos sus compañeros están salvando a la gente y ella está luchando en un momento de rabia con alguien que no le podrá devolver a su amiga, a Sisu. Ayuda a todos a salvar las personas que pueden. En todo eso me ha encantado como los drones están destrozando todo y es todo un polvo negro, destrucción, desolación. Ya no queda nada, estamos de verdad al fin del todo porque como os decía antes es lo que me gusta de este villano, que no puedes hablar con él. No hay forma, es malo y hay que destruir. Ese es el malo más profundo que a lo mejor cada persona puede tener y que tiene que eliminar de todas maneras. Y caen como en el... o sea, se destroza todo el terreno que tienen por debajo que están pisando, se encuentran como en un subterráneo, no sé cómo describir ese sitio, pero por debajo de la misma plaza de donde estaban, ahí están acechados completamente todo alrededor de esos Drum, que me sale el Drum todavía, que ellos están evitando con las piedras y vemos cómo se repite la escena de que Sisu le había contado que pasó hace 500 años cuando también estaban acechados por los Drum, los cinco dragones estaban al lado, crearon al final la piedra porque era lo último que le quedaba. Aquí Raya, bueno, en este tiempo interminable donde hacen todo este monólogo, los Drum no hacen nada, pero eso da igual, está muy bien, lo importante es el mensaje, ¿no? Le dice, sí, tenemos una forma de salir de esto y es confiar de nosotros, juntar las piedras y devolver todo el esplendor y el poder a la piedra y a Kumandra. Entonces, ella por primera le da la piedra a Namari y los Durum le pasan por encima y la petrifican. Después, uno a uno, le dan la piedra a Namari, que en un principio se quiere ir, pero después se gira, ve cómo todos han sido petrificados alrededor de Raya como un grupo y decide juntar las piedras e ir a transformarse en piedra ella también junto al grupo, ¿no?
La piedra vuelve a cobrar poder, explota, destroza todos los Drun y respectivamente a 500 años donde, o sea, hace 500 años cuando mataron a todos los Drun, pero los dragones se quedaron petrificados, aquí se liberan los seres humanos y los Drun. Por lo tanto, vuelven todos los dragones que después juntos salvan la vida, devuelven la vida a Sisu, y hay esta escena donde os decía con todos los dragones colorados y ahí la explosión de colores, una de muchas, ¿eh? Pero esa se me quedó grabada y se me quedará seguramente grabada esa escena, donde o sea, es impresionante los colores que tienen. Y finalmente regresan a Corazón, donde también el padre de Raya ha vuelto a la vida. Y con todos los cinco, los otros cuatro pueblos que antes se habían dividido, ahora se han juntado. El agua que se había perdido, porque no he dicho que los Durunum van sobre el agua, entonces todos estaban obligados a vivir básicamente sobre el agua. No es un caso que sí, eso es un dragón de agua, etcétera, etcétera. Pero todos vuelven básicamente a la paz y todos felices y contentos. Como os decía, muy básico, pero como habéis visto, tiene muchísimas cosas que diferencian esta historia de muchísimas otras de Disney y donde sus personajes, a veces no tan importantes, otras veces, como en el caso de Namari y Raya, protagonistas, demuestran, ¿no?, como tanto los buenos como los malos tienen tanto una parte como la otra, ¿no? El yin y el yang. Hay un mal absoluto y que al final, si todos tuviéramos un poquito más de confianza en el prójimo, en las otras personas, este mundo funcionaría mejor. Y un mensaje tan sencillo, como os decía al principio, como potente. Entonces, esto es lo que yo opinaba, todas las cosas que a mí me han venido a la mente, hay muchos nombres, hay muchas cosas, y a veces es un poco un lío. Espero de haber nombrado todo. Lo importante era eso, lo que quería transmitir, los valores, ¿no? La supremacía que quieren demostrar, y cómo viene ganada a través de la confianza, la fuerza de una mujer que no reside simplemente en la suerte del caso, sino que en este caso la misma Raya es bien entrenada, tiene mentalidad, sabe a lo que va, pero falta de cosas que durante su viaje irá claramente aprendiendo y al final de este se convertirá en una mujer completamente madura que ha aprendido de los errores que ha hecho. Y me ha parecido muy, pero que muy interesante. 8 millones ha ganado en este último fin de semana, 100 millones han invertido. Yo creo que se les devolverán con creces, pero como sabéis, Disney no basa sus películas sobre la, o sea, tanto sobre las ganancias del cine, sino que luego del merchandising le viene la hostia. Por lo tanto, en Disneyland pueden añadir un muñeco más y ganarán la hostia. Por lo tanto, esto es lo que quería decir. Yo espero que os haya gustado la reseña. Cualquier cosa me la podéis decir en el comentario. Si me dais un like, la verdad es que os lo agradezco mucho. Suscribíos si aún no lo habéis hecho, porque habéis visto aquí salimos con unboxing, con cocinas, con reseñas. Ya, este canal se hace de todo. Yo os abrazo muy fuerte, os quiero mucho y nos vemos en el próximo movie vlog. ¡Chao!